Sigue el robo de autos. Esta madrugada fueron sustraídos otros tres. Uno lo estaban desarmando, huyeron los autores. Jóvenes desengancharon bus de Movigas, se estrelló contra vivienda y medidor. Las autoridades esperan amplia participación el sábado en los cabildos provinciales. Mal tiempo obligó a suspender búsqueda del capitán de la barcaza hundida en área del Paso Frower. Nuevos paquetes de Claro. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Banfer, la gran diferencia en zona franca. Neumático San Jorge, 35 años al servicio del automovilista magallánico. Presentan ITV Noticias, edición central. Buenas noches desde Carrera Pinto 654, nuestro estudio central, ITV Patagonia, el detalle informativo. Sigue la ola de robo de automóviles. Durante la madrugada, conocidos hurtaron otros tres. Uno fue encontrado por carabineros, un segundo auto estaba siendo desarmado. Cuando fueron sorprendidos los sujetos, ni corto ni perezoso, huyeron. Uno de los delitos con más frecuencia que se evidencia en la ciudad es el robo de vehículos, de los cuales algunos terminan quemados, mientras que otros son abandonados. Uno de los lugares que se ha vuelto atractivo para los antisociales dedicados a utilizarlos y luego abandonarlos al final de calle Prat. En el último tiempo, son más de 8 los autos que han sido dejados en este sector. Al respecto, efectivamente, si se suscita este tipo de concentración de vehículos abandonados a un lugar específico, nosotros nos vamos a tener que asociar con los vecinos de manera de tratar de evitar de que esto siga ocurriendo, ya que hay un elemento del entorno que facilita este evento. Me levanté y saqué el otro vehículo para salir, ya no estaba allí, hace alrededor de las 7:30 más o menos, ya no estaba. ¿Sacaron algo? No, al parecer está todo conforme, no le falta nada, así que tampoco está chocado, así que espera nomás que me lo entreguen, a ver cómo está andando. Otro es el problema del robo de autos para ser desmantelados. Anoche carabineros encontró sujetos realizando esta acción en la población Loteo del Mar. Mar arábico, con mar negro, en que un individuo estaba desmantelando un vehículo Hyundai Excel. Y el personal, al percatarse de esta situación, fue a controlarlo, los individuos se dieron a la fuga. Y además se pudieron percatar que este vehículo le habían cambiado las placas patentes. A raíz de la diligencia que efectuó en el lugar el personal, pudo constatar de que por intermedio de su número chasis y número motor, pudo identificar que ese vehículo tenía en cargo en el mes de julio por robo. En este tipo de acciones hay ciertas marcas que son preferidas por los delincuentes, quienes han adaptado sus funciones cambiando las patentes para cometer los delitos. También se lo adelanté a los titulares, por frente de mal tiempo, la Armada suspenderá la búsqueda del capitán de la barcaza Valentina, José Sánchez Cayún. Se reanudaría el lunes con apoyo de un robot de la empresa armadora. Desde la Gobernación Marítima se explicó que a partir del sábado se suspende la búsqueda del capitán de la barcaza Valentina, desaparecido hace 6 días. Tras la emergencia marítima, que quedó al descubierto el pasado sábado, del naufragio fueron encontrados 4 cadáveres, permaneciendo el capitán de la embarcación, José Sánchez Cayul, aún desaparecido. La búsqueda se mantiene hasta el día de hoy y de la misma forma el día de mañana, viernes, en la tarde. Debido a que a contar ya del día viernes en la noche, ingresa un margen frontal de la componente este-noreste, la cual conlleva vientos de intensidad de 25 a 30 nudos con rachas de hasta 50 nudos. Situación que se va a replicar en el área donde se encuentran desplegadas las unidades. El día sábado, a contar de las 5 de la mañana, hasta el día domingo alrededor de las 18 horas, esperamos un sistema frontal que genere viento intenso de componente noreste, que generarían a su vez marejadas con rompiente en el borde costero.
para acá, para la ciudad de Punta Arenas. Esta intensidad de viento estaría entre los 20 y 30 nudos, con rachas por sobre los 50 nudos. Ahora, el área de rebúsqueda va a ser algo similar. Sí, la intensidad de viento aumentaría por sobre los 60 nudos y la visibilidad se reduciría por chubasco. Se contó con un robot el cual tenía la capacidad de trabajar hasta los 300 metros de profundidad, utilizando cámara y un brazo mecánico que recorrieron por una hora una parte del área, arrojando fallas. La empresa Sociedad de Transporte Marítimo Esparza Hernández y Sociedad Limitada enviará otro robot desde Puerto Montt, el que comenzará a realizar las rebúsquedas cuando mejoren las condiciones climáticas. En La Moneda, o sea, en Santiago, integrante de la directiva del Sindicato de Trabajadores de ENAP, entregaron petitorio, demanda de los magallánicos, lo que plantearon recientemente en una marcha. La propuesta recoge las inquietudes de las fuerzas sociales que marcharon por las calles céntricas. Entre otras, se pide el sueldo mínimo diferenciado para Magallanes porque la realidad indica que el costo de la vida es 25% más alto en esta zona extrema. Además, se plantea el rechazo al sistema de las AFP, señalándose que debe haber un cambio profundo que realmente llegue a mejorar las actuales jubilaciones y para quienes pronto entrarán a esa etapa de su vida. En el documento entregado en La Moneda, salude también a las demandas estudiantiles y que se debe asegurar la calidad como un derecho y el lucro como un delito. Otra inquietud es la autorización para el uso de gas en automóviles particulares, planteándose que no existe ninguna razón técnica valedera para acceder a ello. Finalmente, se pide el cambio de hora diferenciada y que Magallanes vuelva al horario que estaba vigente. Y el intendente Jorge Fríguez, la gobernadora provincial Paola Fernández, invitaron a los magallánicos a participar el próximo sábado en un cabildo provincial. En el marco del proceso constituyente habrá cabildos provinciales este sábado en Punta Arenas, Puerto Natales y Porvenir a contar de las 14 horas. Se está invitando a participar a la comunidad, mayores de 14 años de edad y extranjeros que cuenten con residencia, para que, según se resaltó, su opinión quede plasmada en la Constitución nacida en democracia. Todos los grupos sociales que o de interés que quieran estar presentes en el INSUCO puedan, ya sea por su registro en la página de una Constitución para Chile o ese día en la inscripción un poquito más temprano, poder incorporarse a un proceso que, como hemos dicho, es histórico. A nivel nacional participaron cerca de 10.000 encuentros autoconvocados en la región, más de 150 efectivos a disposición como antecedente, y la idea es seguir escribiendo entre todos la Constitución que queremos para este país. Es un proceso que además ha estado observado por un consejo que está compuesto por diferentes personalidades, y eso le da también un estatus distinto de transparencia, de imparcialidad, y por eso el rol que también ha tenido el gobierno en esto ha sido más bien de difusión, de invitación a los ciudadanos y no de intervención directa. Aquí la metodología está a cargo de los facilitadores que han sido además seleccionados por alta dirección en un proceso no designado, por lo tanto los protagonistas en este proceso son los ciudadanos y ciudadanas. Habrá un resumen de los encuentros individuales, los autoconvocados, trabajos fundamentales para lo que será la voz de la región en el mes de agosto. El rol de las autoridades es que se entreguen las condiciones adecuadas. Los gobernadores coordinarán y darán las facilidades para estos cabildos. Y entre la Corte Suprema, el abogado Juan José Arco presentará un recurso por lo que considera error judicial cometido por la Fiscalía Militar en contra de una periodista civil que trabajó en el Ejército y que estuvo 15 días detenida en el Regimiento Pudeto. Se trata del caso de la periodista Sandra de la Fuente, quien trabajó en el Ejército en Punta Arenas por 12 años. Fue acusada de realizar envíos de encomienda con encargo a la institución. La situación fue reconocida por la mujer, pero se mantuvo privada de libertad por 12 días en la sala de enfermería del Regimiento Pudeto, para luego enfrentar un juicio en la Fiscalía Militar,
donde dice su abogado, se cometieron serios errores judiciales en perjuicios de su representada. Esta presentación que se va a efectuar a la Corte Suprema lo que busca es declarar que en el proceso de la Fiscalía Militar hubo un error de procedimiento. Recordemos que ella estuvo presa durante 15 días, fue procesada y después de que es procesada la propia Corte Marcial revoca el procesamiento y a posteriori se decreta el sobreseimiento de la causa, o sea, ella es absuelta de los cargos. Y en esas condiciones lo que nosotros vamos a hacer es presentar un recurso de error judicial que como consecuencia conlleva la indemnización de perjuicios respectiva respecto de la funcionaria que fue en este caso injustamente procesada y que estuvo injustamente 15 días privada de libertad en el regimiento Pudeto. Además, el recurso busca que el Estado la indemnice por el perjuicio que sufrió durante el transcurso de haber sido privada de libertad, luego de haber sido procesada y quedar cesante al ser despedida de la institución. Y después de la primera pausa comercial, sepa qué pasó con un bus de Movigas. Sufrió un accidente hoy a las 20 horas. Ya les cuento más. Paquete traje. Para que te entretenga. Y a ti. Para que te cambies a los nuevos paquetes Claro. Cámbiate a Claro y con tu recarga, compra tu paquete de 7,000 pesos con más minutos, más megas y más redes sociales. Úsalos como un plan con la libertad de un prepago. Con Claro es posible. Ven a Sánchez y Sánchez y disfruta de la variedad que te ofrecemos para esta nueva temporada otoño 2016. Los mejores diseños, la más completa variedad de modelos y la mejor calidad. Encuéntralos aquí en Sánchez y Sánchez. Cientos de chaquetas, suéter y parcas. Además, contamos con una gran variedad en botas y carteras, con los más variados modelos y colores. Sánchez y Sánchez. Somos Magallánico. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Valfer. 1,000 metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Valfer. Una tienda cómoda y moderna espera por usted. Valfer, la gran diferencia en Zona Franca. Prepárese para este invierno con los mejores. En San Jorge tenemos la más completa gama de neumáticos de invierno para auto y camioneta, con compuestos especiales de invierno más el uso de clavos para el hielo. Las mejores marcas, encuéntralas en San Jorge: Nankang, Aurora, Mastercraft. Además de un amplio stock en baterías. Somos San Jorge. Visítenos en Zona Franca, Galería Paine y en nuestro gran centro automotriz en Avenida Bulnes, 01350, esquina José González. Para un invierno seguro, prefiera San Jorge. Bienvenidos al mundo de Dreams, del casino de juegos más austral del mundo. Y disfruta con toda la emoción de los juegos de azar. Bingo. Y el entretenido Bar Lucky 7. Te esperamos en Dreams para que vivas Punta Arenas como nunca antes. Descubre Dreams, Casino del Estrecho. Derecho a la salud, derecho a la educación, libertad de expresión. Tolerancia. Solidaridad. La Constitución tiene la base de lo que queremos como comunidad. Esta sociedad tiene que dar cabida para todos. A través de nuestra opinión, poder plasmar el país que queremos. Si nos juntamos uno con otro, yo creo que sí se puede hacer un cambio.
Ya se lo adelanté. Esta noche a las 20 horas, unos jóvenes desactivaron el freno de mano de un bus de Movigas. Se deslizó, se estrelló contra una casa y contra un medidor. Esto ocurrió en la calle Canal de Chacao. El hecho se registró cerca de las 20 horas, provocando impacto en el sector vecinal, estableciéndose que el hecho fue provocado por jóvenes luego que un conductor de un bus de Movigas dejara estacionada la máquina mientras bajó a comprar, instante en que jóvenes ingresaron por una ventana del chofer para sustraer el dinero y desengancharon el freno del bus, el que se estrelló contra el medidor de una vivienda y parte de una casa. Bueno, al llegar al lugar nos despacharon como un rescate. En apoyo salió la primera, la sexta y la séptima. Había una fuga de gas, un bus que se chocó contra un medidor, cortándolo de la válvula de raíz. Así que estábamos esperando que Gasco empiece a trabajar una vez que desplacemos el bus. Bombero está trabajando en este momento en las medidas de seguridad, nomás que no se produzca ninguna explosión, algo por el estilo. Mientras que otro accidente se originó en Avenida España con Enrique Abello. Dos vehículos chocaron, dejando cuatro personas heridas. Y se constituyó la Comisión Comunal para el Censo, que se realizará en abril del próximo año. El director regional del Instituto de Estadística precisó que se van a necesitar por lo menos 5.000 personas entre censistas y supervisores voluntarios. La comisión está presidida por el alcalde y los integrantes conforman una estructura que ayudará a desarrollar este censo en los diferentes ámbitos. El Instituto de Estadísticas terminó en mayo el precenso y se está consolidando los datos. Ya en septiembre se entregará en forma definitiva la cantidad de viviendas visitadas en las comunas. En la ley especifica que el responsable operativo por ley son los municipios, todos los municipios del país, y el INE es el responsable técnico. Pero existe una coordinación bastante fina con todos los municipios, no solamente en el tema presenso-censo, sino en muchas actividades donde desarrollamos este proyecto que es el censo. Además, ¿cierto?, participa toda la institucionalidad pública, participan las Fuerzas Armadas, que en el presenso tuvieron una destacada participación en el sentido de apoyarnos como institución a llegar a las zonas más aisladas y las de difícil acceso, que como institución o aparato del Estado era difícil poder llegar. Y también la sociedad civil. Se estima que se requerirá 5.000 censistas y se espera que se integren al proceso los profesores, universitarios, estudiantes de cuarto año medio, gente de las juntas de vecinos, clubes deportivos que quieran participar como voluntarios. Cada municipio se hace responsable de su territorio y para eso deben formarse subcomisiones de transportes, difusión, logística, que deben ver todos los aspectos, no solo del día del censo, sino de todo lo que hay que planificar para realizarlo. Espero que nos cuenten bien. En otro ámbito de información, 5 personas acusadas de estar ilegalmente conectadas al servicio de televisión por cable, o sea, nos ven a través del Canal 24. Bueno, en un acuerdo reparatorio deberán pagar cada uno 128.000 pesos. El año pasado, la gerencia de la empresa TV Red presentó una querella contra las personas que se encuentren conectadas sin estar registradas como usuario en la compañía. La fiscal Gwendolyn Acuña precisó que el caso quedó al descubierto tras la denuncia de un vecino a un trabajador de una empresa de telecomunicaciones que trabajaba instalando TV Red. Se formalizó por una infracción al artículo 36B, letra A, de la ley de telecomunicaciones. Se sorprendió a una persona que es uno de los imputados que trabajaba en la empresa Movistar y ofrecía a distintos residentes de la ciudad de Punta Arenas instalar servicio de cable, televisión de cable cerrado. Y fue sorprendido en esa acción por un vecino del sector que lo denunció y a raíz de eso se inició la investigación, pudiendo constatar que efectivamente las personas en su residencia habían permitido la instalación de este servicio de cable de TV Red irregular. Precisó que la empresa ofreció un acuerdo reparatorio mediante el pago de 128.000 pesos por el tiempo que cada uno estuvo colgado de TV Red.
El ojito del vecino. Nos vamos a separar, llega la segunda pausa comercial. Cuando regresemos, se suspendió el chapuzón que se iba a realizar el domingo. La tienda de muebles y decoración líder en el mundo, Ashley Furniture Home Store, ahora en Punta Arenas. Ya estamos en Zona Franca. Contamos con la mayor variedad, estilo, calidad y diseño en muebles y decoración. Para hacer de tu hogar el espacio favorito. Ashley Furniture, con más de 500 sucursales a nivel mundial. Somos el mayor fabricante en Estados Unidos y ya estamos en Punta Arenas. Ven, sorpréndete y comprueba que somos la mejor opción. Visítanos en la avenida principal de Zona Franca, Punta Arenas. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca y encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Disfruta junto a tu familia y amigos toda la gastronomía del patio de comidas, toda la entretención del Cool Center, además de su gran variedad de tiendas pensadas para ti. Ven y sorpréndete con todas las actividades que tenemos, eventos y concursos que hemos preparado para ti. Te invitamos a recorrer Zona Austral, Zona Franca. Las marcas más importantes para los amantes de la naturaleza y el deporte están en Balfour. 1,000 metros cuadrados diseñados y construidos para su mejor atención. Más espacios con productos para toda su familia. Vestuario, calzado, artículos de camping, ropa y accesorios para la temporada otoño-invierno. En su próxima visita a Zona Austral, dirija sus pasos a Balfour. Una tienda cómoda y moderna espera por usted. Balfour, la gran diferencia en Zona Franca. HomeSur Panel Stone es un revestimiento de muro para exterior e interior con una increíble apariencia y semejanza a la piedra natural. Pero, ¿por qué elegir HomeSur Panel Stone? Es 6 veces más liviano que la piedra, fácil y rápido de instalar, aislante, durable y ligero. Son solo algunas de las cualidades de este versátil producto, el cual encontrará en variados diseños en Crosur Zona Franca. Ahorra en instalación con los paneles de poliuretano HomeSur, diseños que inspiran en cada espacio de tu hogar. Restobar Pub Novaterra, del Hotel Finisterra, en el centro de la ciudad y en el primer piso del hotel. Exclusivo ambiente. Disfrute de nuestro renovado y expedito servicio. Tablas para picar, variedad en sushi, pizzas, sándwich, cócteles y una variada barra internacional. Contamos con la más grande y mejor cava de cervezas importadas. Happy Hours de lunes a viernes de 19 a 21 horas. Restobar Pub Novaterra, del Hotel Finisterra, Avenida Colón 766. En IMPA, gracias a nuestra trayectoria de más de 35 años en el rubro de la climatización, sabemos y conocemos lo que usted necesita. Visite nuestra sala de ventas y sorpréndase. Nueva gama de iluminación LED, gran potencia de iluminación para el hogar y aplicaciones industriales. Energía solar térmica en oferta, calienta agua con colectores de tubo al vacío. Gran gama de extractores para todas las aplicaciones, baños, cocinas, talleres. Calefactores eléctricos residenciales e industriales. Calefactores aéreos a gas natural de la prestigiosa marca Lennox, IMPA Limitada. Con la nueva ley de alimentos, Chile sabe lo que come. Sí, porque para proteger a la población infantil de la obesidad y otras enfermedades, los alimentos altos en azúcares, grasas saturadas, sodio o calorías tienen estos sellos de advertencia. De esta forma, nos preocupamos de mejorar los hábitos alimentarios de todas y todos. Prefiere alimentos con menos sellos y si no tienen, mejor. Infórmese en Salud Responde y Minsal.cl. Todos por Chile. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Mereces ofertas como esta. El arte de vestir está de liquidación. Todo el vestuario. Todo el calzado. Todos los artículos. En todos sus locales. Descuentos de 10, 20, 30, 40 y hasta un 50%. Te mereces ofertas como esta. Descuentos de hasta un 50%. Es la gran liquidación del arte de vestir. La gran tienda de Magallanes. Ya se lo adelanté, se suspendió en definitiva el chapuzón que estaba anunciado para el próximo domingo. Lo que ocurre es que se ha anunciado fuerte viento y marejadas.
en donde la intensidad van a llegar entre 30 y 40 nudos que van a provocar la altitud de ola por sobre los 2 metros en borde costero, con rompiente. Eso dificultaría el chapuzón del techo, digamos, el día domingo. El informe entregado esta mañana por el Servicio Meteorológico de la Armada de Chile fue decisivo para que la municipalidad, velando por la seguridad de las miles de personas que acuden a las gélidas aguas magallánicas, a uno de los más grandes atractivos de las invernadas, suspendiera la tradicional actividad. Se programará en fecha a definir el chapuzón del estrecho con el fin de garantizar los máximos estándares de seguridad para los participantes y las familias que acuden a la actividad. Una nueva cara presenta la Villa Valle Bicentenario. Lo que ocurre es que repararon 2 sedes vecinales. A casi 4 años de ser entregadas las casas de Villa Valle Bicentenario, nunca fueron entregadas a los vecinos las 2 sedes que se ubican a un costado de la población. Inmuebles que fueron destruidos totalmente por antisociales. Puertas, ventanas, baños fueron desmantelados y otras obras terminaron destrozadas. Por años las ruinas del lugar fueron punto de encuentro de jóvenes y adultos para beber y drogarse. 52 millones de pesos fueron destinados por el municipio para la reparación de estas 2 juntas vecinales que hoy muestran un entorno más armónico con las casas del sector. Fueron cerrados los perímetros totalmente, pero una sede ya evidencia el destrozo de los vidrios, por lo que tuvo que ser cubierta con plancha las ventanas. Dime una cosa, Martín. ¿Para qué te traje? Para que te lleve. ¿Y a ti? Para que te cambies a los nuevos paquetes Claro. Porque necesitas más, claro que te damos más. Compra tu paquete de 3.500 pesos y disfruta por 15 días de 80 minutos, 500 megas para navegar el internet y 500 megas en Facebook, Twitter y WhatsApp para compartir más. Úsalos con la conveniencia de un plan y la libertad de un prepago. Cámbiate a Claro, tener siempre más. Con Claro es posible. En Sánchez y Sánchez encontrarás todos los muebles que necesitas para la remodelación de tu casa. Si te reúnes con tus amigos a ver el estreno de tu serie favorita o a ver una película, solo necesitas un rack sólido y vanguardista que le dará a tu living o sala de estar un toque cálido y acogedor. Esto los puedes complementar con nuestras hermosas mesas de centro que le dará vida a tu hogar. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Prepárese para este invierno con los mejores. En San Jorge tenemos la más completa gama de neumáticos de invierno para auto y camioneta, con compuestos especiales de invierno más el uso de clavos para el hielo. Las mejores marcas, encuéntralas en San Jorge: Nankang, Aurora, Mastercraft. Además de un amplio stock en baterías. Somos San Jorge. Visítenos en Zona Franca, Galería Paine y en nuestro gran centro automotriz en Avenida Bulnes, 01350, esquina José González. Para un invierno seguro, prefiera San Jorge. ¡Corre! ¡Corre! Te mereces ofertas como esta. El arte de vestir es de liquidación. Todo el vestuario. Todo el calzado. Todos los artículos. En todos sus locales. Descuentos de 10, 20, 30, 40 y hasta un 50%. Te mereces ofertas como esta. Descuentos de hasta un 50%. Es la gran liquidación del arte de vestir. La gran tienda de Magallanes. Con la nueva ley de alimentos, Chile sabe lo que come. Sí, porque para proteger a la población infantil de la obesidad y otras enfermedades, los alimentos altos en azúcares, grasas saturadas, sodio o calorías tienen estos sellos de advertencia. De esta forma, nos preocupamos de mejorar los hábitos alimentarios de todas y todos. Prefiere alimentos con menos sellos y si no tienen, mejor. Infórmese en Salud Responde y Minsal.cl. Todos por Chile. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Derecho a la salud, derecho a la educación, libertad de expresión. Tolerancia. Solidaridad. La Constitución tiene la base de lo que queremos como comunidad. Esta sociedad tiene que dar cabida para todos. A través de nuestra opinión, poder plasmar el país que queremos. Si nos juntamos uno con otro, yo creo que sí se puede hacer un cambio. Si te cuidas tú, también me cuido yo.
Si a tu guagua se le hunde las costillas al respirar. Si tiene fiebre, falta de sueño y no quiere mamar. Si el tata tiene tos y se siente mal. Respira rápido con ruido si no quiere cenar. Si estás enfermo o embarazada, ten cuidado. Con síntomas así, consultorio o el SAPU. En salud responde, puedes llamar. Y en minsal.cl, consultar. Por un invierno sin complicaciones, Chile previene. Todos por Chile. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. TV Red anuncia su nuevo plan básico full. Más canales, agregando 2.480 pesos más mensuales. Sí, ahora contrata tu plan básico Full TV Red. Más canales, más contenidos, deporte, información, cine, teleseries, cultura. Los mejores canales para ti. 24 horas, Telemundo, Canal de las Estrellas, El Gourmet, Discovery Turbo, Fox Sport 3 y mucho más. Contáctanos en nuestras oficinas o solicita tu vendedora a clientes@tvred.cl. Promoción sujeta a condiciones comerciales y disponibilidad técnica. Vivamos una noche de reinas. Este viernes desde las 19 horas, en directo desde el Hotel Casino Dreams. Coronación de la Reina de las Invernadas. Conozca quién será la soberana 2016 y disfrute de una velada llena de belleza y glamour. Coronación de la Reina. Por ITV Patagonia y TV Red. Desde siempre junto a las invernadas y los grandes eventos. Nos vamos por haberse formado con nosotros. Muchas gracias. Mañana el primer informativo con Maximiliano Cárcamo, 2 de la tarde. El propio Maximiliano estará a esta hora, 21:25, con las principales noticias del día. Que descanse. Hasta mañana. Nos vamos reiterando, porque esto pasó a las 20 horas. Reiterando esta noticia, jóvenes desengancharon el freno de mano de un bus de Movigas, el que terminó estrellado contra un medidor y contra una casa en calle Canal de Chacao, en población del archipiélago de Chiloé. El hecho, repito, se registró cerca de las 20 horas. Lo que ocurre es que el conductor dejó estacionada la máquina, bajó a comprar, los jóvenes ingresaron por una ventana, desactivaron el freno de mano y pasó lo anteriormente expuesto. La sociedad es la peor consejera. A mí me decían cuando niño, si no tienes nada que hacer, sácate pelo en una pierna y colócatelo en la otra. Chao, buenas noches. Nuevos paquetes de Claro. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Valfer, la gran diferencia en zona franca. Neumático San Jorge, 35 años al servicio del automovilista magallánico. Presentaron ITV Noticias, edición central.